Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Hola, te damos la bienvenida a otro programa de El Apostadero. Como todas las semanas, acompáñanos a vivir pura aventura al aire libre. Recordá que nos podés seguir en nuestro canal de YouTube y disfrutar de nuestros estrenos diarios. Mi nombre es Agustín Sosa, yo soy el nuevo concesionario acá de La Laguna, la Salada Grande de Madariaga, la vedette diría yo. Contento de estar acá, hace poco que estamos. De a poquito vamos acomodando todo, armando todo. Tenemos hoy servicio de buffet, tenemos mojarra, tenemos lo más lindo de La Laguna, tenemos buena calidad de pejerrey, Jorge. Un pescado hermoso, lindo, gordo. Bueno, vamos a ver si intentamos una pesca. Dale. Y acá la gente del Apostadero te agradece la hospitalidad, ¿eh? No, desde ya muchas gracias por haber venido acá a mostrar la laguna hermosa que tenemos. Bueno. Y con el guía Jorge, que van a tener un lindo día de pesca. Bueno, esperemos que sí. Gracias. Amigo, nos vemos a la vuelta. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? Buenos días. Estamos acá en el Club de Salada Grande, sí. Día nublado, pero poco viento. Vamos a hacerle al pejerrey, a ver qué nos da para hoy. Viene buena pesca, buen tamaño de pescado, y bueno, vamos a aprovechar el día que está nubladito, pero el agua está en calma, poco viento, eso es importante. Soy Jorge Larramendi, guía de pesca de la Salada Grande de Madariaga, así que acá lo vamos a esperar con todos los servicios. La brazolada más o menos entre 30 a 15 centímetros, lindas capturas, buen tamaño, está rindiendo, el lugar está rindiendo, el viento hoy no perjudica para la pesca, estamos con color de boyas naranja y roja, que eso es lo que está dando resultado hoy. Bueno, estamos disfrutando con muy buen tamaño de pescado, eso es lo importante. Naranja, anda un fenómeno. Bueno, Jorge, terminamos una hermosa jornada de pesca, ¿eh? Sí, Juan, la verdad que sí, una hermosa jornada con muy buenas capturas, con buen pescado. Así está la salada, creciendo día a día con más pescado y más calidad. Están todos invitados acá. Los amigos del Apostadero realmente tienen que disfrutar de esta pesca. Bueno, lástima que nos corrió la lluvia, la lluvia, al final nos corrió la lluvia. Pero bueno, estamos terminando la nota bajo la lluvia. Pero con la mejor, siempre sí. Con la mejor. Este pantalón, sí, tiene varias peculiaridades. Primero, como les decía, es un pantalón para colocar sobre el anterior. Sí. Viene con un portacinturón propio. Tiene dos bolsillos pasantes para acceder a los bolsillos del pantalón de caza que utilizamos debajo. Para poder calzarlo, tiene sus manijas tanto de atrás como de frente. Todo el pantalón está termosellado.
y particularmente siempre teniendo en cuenta la apertura que nosotros utilizamos para nuestros pantalones, el overpant no podía ser menos. Nuestro overpant también es un pantalón que le permite abrir sus piernas a 180 grados sin tirar. Por otro lado, si vamos a la parte trasera, un muy buen refuerzo de cola, siempre es necesario, ¿sí? Y después, como lo vamos a calzar sobre otro pantalón y normalmente no nos vamos a, no necesitamos quitarnos el calzado, no solo tenemos una regulación para el ancho de bota manga, sino que también tenemos una muy buena apertura, ¿sí? Para que pase nuestro borcego sin tener que quitarlo. Del Apostadero, estamos nuevamente mostrando las pistolas Ruger Mark IV. Ustedes saben que viene de la Mark II, de la Mark III y ahora la Mark IV, que se caracteriza justamente por la forma tan fácil de desarmar el arma, que muchos estaban preocupados para desarmarla y limpiarla y todo eso. Bueno, hoy en día la pistola se desarma muy, muy fácil, solamente con apretar un botón, y eso es lo que realmente conmocionó al mercado internacional. La ventaja que tenemos hoy con las pistolas Mark IV es la variedad en cuanto a modelos. ¿Por qué? Porque tenemos inoxidable, pavón, caño corto, caño más largo, tenemos roscas en la punta, tenemos el caño flúter como es este acá, es un caño acanalado para bajar el peso del cañón, también en acero inoxidable. Es decir, hay como un modelo para cada presupuesto, digamos, ¿no? Esto es en acero inoxidable con fibra óptica, como van a ver acá, cargador de 10 tiros, viene con un cargador adicional. En este caso, este modelo para mí es uno de los más lindos por el sistema, la línea que tiene y las cachas de madera, que con el logo de Ruger resaltado, realmente es maravilloso. Y la ventaja que, digamos, tenemos en esto es la precisión. Es decir, tiene una precisión increíble en todos los modelos, inclusive esto que es el cañito más corto, como pueden apreciar acá, que es en este caso es el pavonado, viene con los sistemas de Picatinny arriba y abajo, es decir, esto puede usar o linterna o láser y aquí una mira con punto rojo. También viene con rosca en la punta. Así que realmente, digamos, tenemos muchas versiones de la Ruger Mark IV para que ustedes puedan seleccionar el modelo que más les guste. Y lo bueno, que también viene con un lindo maletín, como se puede apreciar acá, es un maletín también con el logo de Ruger, para su traslado, inclusive para su cuidado. Así que realmente, ¿qué más le puedo decir de Ruger Mark IV? Es un arma muy famosa y hoy tenemos, por suerte, en la Argentina la variedad de modelos que cada uno puede elegir el que más le guste. Así que visite su armería de confianza y pida la Mark IV 2024, que se van a llevar una muy linda sorpresa. Podés conseguir toda la línea Forest desde la comodidad de tu casa a través de nuestra web www.forestindumentaria.com.ar. Planes de 3 y 6 cuotas sin interés.
saliendo de la laguna en el río. Buenas tardes, aquí estamos compartiendo con ustedes el inicio de la segunda etapa de la jornada de pesca en Chajapé, junto a Posadas Puerto Paraíso, toda la familia Teitelman, encabezada por Juan, aquí en este caso, en lo que es la zona de Chajapé, en el Alto Paraná. Y por supuesto, estoy saliendo de la habitación, el río Paraná a mis espaldas, por supuesto, toda esta expectativa por la segunda etapa de la jornada. Les voy a presentar lo que se vivió, o mejor dicho, cómo fuimos resolviendo la primera etapa de la jornada, donde arrancamos con trolling, después pasamos a spinning, bycasting, con alguna que otra sorpresita. Los invito a disfrutar junto al Chamigo Team TV. ¿Miró? ¿Aló? ¿Aló? ¡Papucito! ¡Bien! ¡Vamos! Mirá, mirá el equipito que lo sacamos, mirá. Mirá qué chiquitito, qué linda experiencia, mirá. Livianito, mirá. Miremos, acción media, 5.7 pies, 10-20 libras. ¿Qué más querés? Experiencia total, pesca deportiva en todo su esplendor. Y un señalito rebelde. ¿Eh? Abril, pasó la Semana Santa y los omnívoros siguen presentes. No de gran tamaño, pero sí en cantidad y deportivamente hablando de lo mejor. Lo devolvemos a este mini pacú. Muy linda pesca con artificiales, ya es un clásico del verano. El Chajapé junto a Posadas Puerto Paraíso. Miren, miren qué belleza. Y se fue. Impecable, vamos. Salmón de río, bellezas omnívoras de este Alto Paraná. Ya entrando en el otoño, siguen activos junto a los pacucitos. Y esto se devuelve porque es un espectáculo. Pescándolo en bycasting, señores. Seguimos. Pierdas la Expo Cuchillería y Militaria 2024. ...10, 11 y 12 de mayo, en el Club Español de Buenos Aires. Hola amigos del Apostadero, un placer y un gusto recibirlos nuevamente en el Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 20 años de trayectoria. Esta semana nos ocuparemos de un ensayo no muy conocido por los usuarios de armas de fuego. Me refiero a los ensayos de sobrepresión o tormento a los que son sometidas las armas de primera calidad en el mundo. Normalmente las armas se prueban con munición de tormento o sobrepresión. Las armas de calidad. ¿Qué es esto? Cuando salen, ya está lista el arma, básicamente el tubo cañón y la recámara, en el caso de una pistola está terminada, se hace una prueba de tormento, que es disparar con un cartucho que tiene un 30% más de presión. Por ejemplo, ¿qué presión tiene? Lo dijimos ayer en la clase teórica, se van a acordar seguro lo que estuvieron. ¿Qué presión tiene un calibre 9 por 19 milímetros? 2.500 kilos por centímetro cuadrado. 2.500 kilos por centímetro cuadrado. O sea, 2,5 toneladas por cada centímetro cuadrado. ¿Se entiende el concepto? Son 2,5 toneladas por centímetro cuadrado. O sea, que cuando yo disparo y tengo esto en la mano, tengo 2,5 toneladas por centímetro cuadrado. Imagínense lo que pasa cuando esto falla, yo tengo la mano ahí. ¿Está claro? Entonces, la calidad
de las armas y de lo que meto dentro de las armas tiene que ser tal para que yo esté confiado de lo que estoy usando y nunca tener un incidente. A todos aquellos interesados en conocer este tipo de temas que no lo verán en otros cursos, les recordamos que ya se encuentra abierta la inscripción de la 49ª edición de nuestro curso Instructor de Tiro ANGMAC, el más importante de la República Argentina, en función del nivel de docentes e instructores y el tipo de armas que se utilizan durante las prácticas. También de nuestro curso mecánico armero, único en el país y con un sistema que se adapta a cada necesidad. Los sistemas a distancia de nuestros cursos perito en armamento y balística, perito en informática forense y perito en pirotecnia. A todos aquellos interesados, al pie de la presente nota encontrarán los puntos de contacto. De esta manera, agradeciendo como siempre vuestra atención y compañía, nos despedimos hasta la próxima semana. Amigos, bueno, hoy te voy a hablar a vos, comerciante. Como te estuve contando en otras oportunidades, ya está todo lo de invierno, todo lo que necesites para abastecer tu local acá en Domi ya lo tenemos. Así que hoy quiero presentarte esta chaqueta 3 en 1 que está a un super precio. La verdad es que es una prenda súper versátil. Te cuento que se llama 3 en 1 justamente porque son dos prendas separadas, individuales, que las dos juntas hacen una tercera. Mira, te cuento, esto, bueno, tiene este camuflado acá como mi compañero también, que tengo acá al lado, que también está camuflado. Tenemos wrist top, 4 bolsillos con fuelle, refuerzo, cierre, cubre cierre, y tenemos una capucha que se despliega o la guardás según lo que necesites. Sabes que Ristop es una tela que te cansás de usarla. Parte de la muñeca tenemos velcro y elástico para que no te entre el chiflete por ahí. Bueno, yo acá voy a desmontar el polar y te muestro que esta chaqueta está totalmente forrada, por eso te digo que es para usar sola sin necesidad de tener el abrigo adentro. Pero lo que viene adentro es esta campera de polar, que como verás está también íntegramente forrada en mesh. Tenemos acá en la parte de las mangas puño para que, como te decía, no te entre el frío, y velcro para que no se te... ¿viste cuando te pones muchas prendas que te queda la parte de abajo y tienes que estar metiendo la mano? Bueno, con esto no te sucede. Y tiene dos bolsillitos. Como ves, no es un suplemento de ninguna manera de la otra prenda. Podés usar esta sola. El polar es anti-peeling, es de los gorditos, de los lindos. Así que esto te viene ideal para los días esos, como ahora empiezan a venir, que hace mucho frío a la mañana y después se va templando. Bueno, a medida que va cambiando la temperatura, te vas sacando las distintas capas. Bueno, esto tenemos todos los talles, así que, como te digo siempre, si tenés comercio, aprovechalo porque están a un súper precio, y si no, anda a tu comercio amigo y pedile el 3 en 1 camuflado de Domi.
Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Hola amigos, hoy les presentamos esta review del rifle Norica Viriatus. Con un diseño táctico minimalista y prestaciones de gran nivel, el rifle Viriatus es una excelente arma tanto para caza como para precisión. Una de sus grandes virtudes es su cañón Lothal Walter de 45 centímetros. Fabricado con martillado en frío, sus estrías logran marcas perfectas en cualquier tipo de balín, aumentando su eficacia y precisión. Este rifle ingresó al país en calibre 5.5 y 6.35 y contamos con caños adicionales en ambos calibres. Por lo tanto, si lo compraste en un calibre pero quisieras tener el otro, no hay ningún problema. Podrás comprar un caño adicional y así transformarlo a tu antojo, según el uso que le quieras dar en caso de cada momento. En la descripción te dejamos este video oficial de Norica para que puedas realizar el proceso de forma rápida y fácil. Su culata TH Bullpup está fabricada en madera con pintura vaporizada, otorgando una textura suave al tacto. Sobre su lomo superior verás un riel Picatinny en todo su largo. Detrás del brench, una burbuja de nivel profesional y por debajo se ubica el depósito de 340 centímetros cúbicos. Te dará una gran autonomía que te rondará los 30 a 50 disparos según el resorte que utilices. Justamente, otra de sus virtudes es la posibilidad de regular la potencia mediante el cambio de resorte. Esto es muy fácil de realizar. Solo debemos retirar este tornillo detrás del brench y reemplazar el resorte en su interior. El rifle viene presentado en un estuche rígido de excelente calidad. En él podremos encontrar diversos accesorios, un cargador rotativo del calibre correspondiente, O-rings y el pico de carga. Además, su amplitud nos permite guardar varios accesorios como inflador, mira telescópica, balines y mucho más. Otra particularidad que sumamos es la posibilidad de colocarle un supresor. Fabricado por nuestro equipo de desarrollo, elimina hasta el 95% del sonido y no es para nada invasivo en el diseño del arma. Con una medida perfecta, su colocación resulta muy simple, ya que el caño tiene rosca en la parte delantera. Ahora sí, pasaremos a la prueba de velocidad en nuestro laboratorio de pruebas. Como vemos, el rifle posee prestaciones de primer nivel. Su caño Lothal Walter y con su potencia dinámica le dan un lugar especial entre los rifles de esta gama. Si estás buscando un rifle versátil que sirva para caza y tiro deportivo, que te permita intercambiar calibres con facilidad, el Viriatus es la mejor opción. Y como siempre, contarás con el servicio oficial de respaldo del importador exclusivo de Norica, como lo es SWATPOINT. Te presentamos la más completa y variada línea para esta temporada de verano. Remeras de pesca con y sin protección UV. Remeras para niño
bermudas para el aire libre. Nueva línea de portatermos. Ventas minoristas con envíos a todo el país. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. No te pierdas la oportunidad de especializarte con los mejores docentes y el equipo profesional interdisciplinario de CESBA Rosario. Inscripción permanente. Informes e inscripción: info@cesbarosario.com.ar, www.cesbarosario.com.ar. Esto fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube.